Gracias por continuar con nosotros. Pues ahora vamos a hablar con la doctora Débora Valverde, ella es de la veterinaria Valverde. Pues ella nos va a hablar o nos va a abordar sobre la ectoparásitos en gatos. Pues ella nos va a explicar un poquito más, para sobre todo para aquellas personas pues que tienen de mascota pues su gatito. Pues es importante saber los diferentes pues tipos de parásitos. Buenos días. Muy buenos días, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de los michis, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ectoparásitos. Cuando hablamos de ectoparásitos, estamos hablando de aquellos parásitos que se encuentran tanto en la piel como en el pelaje. Y a esto nos referimos a las pulgas, a las garrapatas, a los piojos y a los ácaros. Igual que los perros, pues los gatitos padecen de esto. Y puede, además de causar problemas en el pelaje y en la piel, causar otros problemas como son anemia, porque la mayoría de estos parásitos se van a alimentar, ¿verdad?, de sangre, o se van a alimentar de aquellas descamaciones que salen, o de los queratinocitos que salen, ¿verdad?, o que están depositados en la piel. Y pueden causar este tipo de anemia. Además, pues es importante saber que no solo la anemia, sino que también pueden causar, además de los parásitos que están en la piel, pues pueden causar hemoparásitos. Pueden causar parásitos que ellos son transmisores, ¿verdad? Como por ejemplo... Doctor, en este caso, digamos, cómo debe, es importante pues que la población que tiene, ya decía la doctora, pues los michis, tener bastante cuidado. En este caso, digamos, el dueño de su mascotita debe estar en constante revisión, pues ya usted decía que se ponen en lo que son su pelaje. Es importante cada cuánto, digamos, se debe revisar o bañarlo, digamos, en este aspecto, pues para saber cómo está la condición de su mascota. Nosotros como dueños, ¿verdad?, como propietarios de las mascotas, tenemos que estar nosotros atentos para cualquier síntoma, por ejemplo, picazón, lamido constante. Esto es un indicio que nos está diciendo, ¿verdad?, que nuestro gato puede estar presentando este ectoparásito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, ¿verdad?, acudir al veterinario, porque él es el que nos va a indicar qué producto nosotros tenemos que hacer uso para ello. Recordemos, los gatitos no pueden usarse cualquier producto, algunos productos pueden causar toxicidad y pueden pues perjudicar la salud de ellos. También es importante en este tipo de parásitos, ¿verdad?, de ectoparásitos, controlar el ambiente. Cuando me refiero a controlar el ambiente es porque, por ejemplo, las pulgas se desarrollan, ¿verdad?, a una temperatura y a una humedad específica. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes para hacer control, ¿verdad?, de los nidos de las pulgas. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, cuando comiencen a presentar lo que mencioné anteriormente, picazón, lamido constante, visitar al veterinario, y es el que se va a encargar de saber qué producto, ¿verdad?, utilizar con ellos. Y además, pues, hacer un control, como dije y mencioné, del ambiente. Ahora, en este caso, digamos... por ejemplo, hay afectaciones si el dueño pues del gato no le presta atención en cuanto a su sangre. ¿Qué tipo de afectaciones visibles se le puede ver? Por lo general, vamos a encontrar un gatito, por ejemplo, bastante delgado, ¿verdad? Él se va a observar prácticamente daño en lo que es el pelo, el pelaje. Lo vamos a ver un pelaje opaco, sin brillo. Además, pues las mucosas de los gatitos las vamos a encontrar pálidas, ¿verdad? Y hay uno, por ejemplo, cuando tenemos nosotros pulga, la pulga es un reservorio natural de un parásito que se llama Toxocara, que es un parásito gastrointestinal. Entonces, este parásito también pues va a provocar diarrea, va a provocar anemia, porque se adhieren prácticamente a las paredes pues del sistema digestivo. Entonces, es importante hacer un control porque, como dije, no es solamente que afecte los problemas de piel y pelaje, sino que son transmisores y vectores de otros parásitos, ya en este caso hemoparásitos o parásitos gastrointestinales. Bueno, pero en este caso también queremos decirle a los amigos televidentes que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12. Así es, pues hay una rifa de un alimento para gato, tal vez nos explica un poquito, doctora. Dígame.
Tal vez me explique un poquito lo que se va a llevar, pues, la persona bueno, que sí, hace llamada. Va a llevarse, ¿verdad? Dos bolsitas del alimento Royal Canin, que es un alimento de prescripción. Este específicamente está enfocado para problemas, ¿verdad?, de piel, para aquellos gatitos que presentan problemas de piel y que pueden también estar relacionados con el problema de la alergia. Por pulgas, por piquete de pulga. Entonces, vamos a rifar estas dos comiditas, ¿verdad?, de Royal Canin. Excelente, uno de los mejores pues concentrados que nosotros tenemos acá, y un concentrado de prescripción, es decir, un concentrado que nos va a ayudar a mejorar la calidad del pelaje y de la piel. Bueno, si es para los amigos televidentes pues que tienen su gatita, aprovechen a llamar a los teléfonos de Canal 12 pues para llevarse pues su bolsita de alimento para su gato, pues a propósito, pues que tal vez está pasando por, usted ya explicaba, algún tipo de enfermedad, pues esto le viene a ayudar, así que ustedes pues llamen a los teléfonos de Canal 12, se los vamos a recordar, como es el 2266-9983 y el 2266-9984 y el 2266-0691. También, doctora, es importante ante este tipo de ectoparásitos, ¿la alimentación tiene que ver bastante en esto para evitar o no? Bueno, la alimentación lo que nos va a venir a ayudar es a mejorar la calidad, ¿verdad?, de la salud del animal. Pero realmente lo que nosotros nos va a ayudar a mejorar o a evitar de que tengan, ¿verdad?, pulgas, garrapatas, ácaros, es el control, ¿verdad?, de ciertos productos que nos ayuden a controlar esto. Entonces, la alimentación lo que nos va a hacer es que nos va a tener a un animalito más fuerte, y mientras más fuerte, pues estos parásitos pues van a hacer menos estragos en la salud de ellos. Estos tres tipos de parásitos, digamos, son los más comunes que se Exactamente, presentan. Son los más comunes, ¿verdad? En lo que se encuentra, pues, ¿verdad?, en la piel y en el pelaje, estos son los más comunes, pero existen pues otros más, existen mosquitos que también pueden perjudicar, ¿verdad?, la salud de ellos. Porque sí, es lo que dije, son vectores, ¿verdad?, para que pueda existir otro tipo de enfermedades. Doctor, en este caso, digamos, independientemente que el gato pues se encuentre, por decirlo así, en buen estado de salud, pero ¿cada cuánto se debe de llevar a su rutina donde el especialista, el veterinario, pues para que le haga su revisión, ver cómo el chequeo, pues cómo se encuentra, cada cuánto debe de Lo ser? Más recomendable es que puedan asistir por lo menos cada 2 meses. Cada 2 meses para recibir su respectiva desparasitación, su control, ¿verdad?, de pulgas, garrapatas, ácaro, sus vacunas, ¿verdad?, porque los gatos también se vacunan, no creamos que no se debe hacer. Existen enfermedades que pueden también perjudicar la salud, hay enfermedades y que nosotras podemos bien prevenirlas mediante la vacunación. Por ejemplo, tenemos el VIH felino, la leucemia viral felina, el calcivirus felino, la paulecopenia felina. Entonces, es importante que el veterinario pues realice un calendario específico para el control, ¿verdad?, de todas estas enfermedades que pueden ser perjudiciales, y hay enfermedades que realmente pueden atentar contra la vida de él. Entonces, es importantísimo que por lo menos 1 o 2 veces cada 2 meses, pueden estar visitando, ¿verdad?, al veterinario, y a partir pues ya del mes de vida de los gatitos, pues ya tienen que estar haciendo esto. Ahora, en el caso también de la no automedicación, usted decía eso muy importante, que pues hay que visitar en vez de aplicarle, en este caso, cuando esté pasando pues por problemas de garrapatas y pulgas. Sí, el gato es una de las especies más susceptibles, ¿verdad?, a los insecticidas. Entonces, hay que saber qué tipo de insecticidas aplicar, porque puede provocar, como mencioné, toxicidad, puede provocar, ¿verdad?, envenenamiento, y entonces es importantísimo que el veterinario sea el que recomiende cuál es el producto a utilizar para el control, ¿verdad?, del medio ambiente. También, como decía vos, no hay que automedicar a los animales, y principalmente pues a la especie felina, porque también hay medicamentos que pueden ser muy, muy hepatotóxicos. ¿Qué quiere decir hepatotóxicos? Que pueden afectar su hígado, ¿verdad?, o nefrotóxicos, que afectan su riñón. Entonces, es importantísimo que siempre acudir al veterinario, siempre tener la asesoría de él para evitar pues cualquier problema de esto. En el caso, digamos, del baño de este tipo de animal,
cada cuánto debería de ser lo más adecuado y también su tipo de champú, jabón que deben de utilizar. Lo más recomendable por lo menos hacerlo cada 15 días a 30 días, una vez al mes o una o dos veces al mes. Vuelvo a mencionar, ¿verdad? Que sea siempre el champú y el producto del jabón, siempre recomendado por el médico veterinario. Hasta eso en los felinos es importante, porque son súper, súper susceptibles a los insecticidas o a los productos, ¿verdad?, que están formados o están formulados los champús y los productos de limpieza. Entonces siempre hay que acudir al veterinario para saber qué tipo de producto usar. Bueno, y también nosotros ya queremos decirles que hay su ganador, y es Marvin Antonio Guido Martínez de Ciudad Belén. Pues hasta allá, Ciudad Belén, se va a esta alimentación. Entonces, doctora, recuérdele qué es lo que se lleva. Se va a llevar, ¿verdad?, dos bolsitas de Royal Canin Regular Sensible, que es especialmente para gatitos con problemas dermatológicos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nosotras ya finalizamos la revista Buenos Días Nicaragua, esperando que tenga un excelente día.